Exploración clásica del corazón, auscultación cardíaca. Primera parte, nociones anatomofisiológicas, métodos de auscultación, focos y áreas, y efecto de las posiciones, la respiración, el ejercicio, los medicamentos. Empezamos con esta clase un curso breve dedicado a la exploración clásica del aparato cardiovascular y en este momento a la auscultación del corazón. Estamos seguros que él mismo no resolverá todos los obstáculos que depara este difícil y engorroso examen semiológico. Pero también estamos seguros que será de estímulo para todos aquellos que quieran emprender con empeño el aprendizaje metódico del examen a la cabecera del enfermo. La repetición inteligente de técnicas rutinarias acumulará nociones en el desván de la memoria que brotarán espontáneas en el momento más oportuno. Para cumplir con el propósito de valorizar los principios de la auscultación del corazón, nosotros no haremos más que repetir lo que hemos leído y memorizado en la literatura clásica y moderna y señalar lo que hemos aprendido todas las mañanas al lado de colegas más experimentados en el examen cotidiano de los enfermos en el hospital, recordando que muchas veces la primera y a veces única evidencia de una cardiopatía se registra por medio de la auscultación. Sucede ello, por ejemplo, en las cardiopatías congénitas, las valvulopatías, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la pericarditis, así como las hipertrofias, los bloqueos, los infartos, las arritmias, son definidas correctamente por la electrocardiografía. Por otra parte, y esto es importante, son métodos no invasivos. Los ruidos cardíacos se deben haber oído durante siglos, pero los médicos no le habrán dado mucha importancia hasta que Corvisart en el 1800 usó el método directo colocando el oído sobre la región precordial con pañoleta o sin ella. Pero fue Laennec quien se ocupó de la auscultación y enseñó el uso del estetoscopio, además de haberlo creado. Desde entonces, la auscultación del corazón se realizó de dos maneras. Directamente o forma inmediata, aplicando el oído sobre el tórax, hoy sigue siendo útil para oír el ritmo de galope protodiastólico, pues es más palpable que oíble. Indirectamente o forma mediata con el estetoscopio, actualmente el biauricular. Hay que señalar que la actividad del corazón origina ruidos y solo por excepción algunos sonidos, como son los soplos musicales. Esos ruidos se deben a fenómenos vibratorios de las paredes del corazón, de sus formaciones intracavitarias y del contenido hemático. Hay que recordar que normalmente y en relación con la línea media del tórax, un tercio del corazón está a la derecha y dos tercios a la izquierda, y que está acostado oblicuamente sobre el diafragma. Por ese motivo, una de sus caras es póstero inferior. Esta división suele señalarla la cruz del corazón. La cruz del corazón es en la zona de la cara posterior donde el surco auriculoventricular o coronario se une con el interventricular posterior. En este punto se unen los tabiques interauriculares e interventriculares. Lo que está por debajo de la cruz es la cara diafragmático inferior del corazón.
y lo que está arriba, la cara posterior. Las cavidades derechas, aurícula y ventrículo, tocan la pared anterior del tórax y forman así la mayor parte del corazón anterior. El borde inferior del ventrículo derecho se sitúa un poco más abajo de la unión entre cuerpo del esternón y apéndice xifoides. Cuando se contrae, llega arriba hasta el tercer cartílago costal izquierdo. El corazón derecho y la arteria pulmonar pueden representarse como una cuña detrás del esternón. La aurícula derecha forma el borde derecho del corazón, pero no se puede identificar al examen físico. Por arriba está el arco de la vena cava superior. El borde izquierdo está formado de arriba abajo por la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está por detrás del ventrículo derecho y solo forma una pequeña parte de la cara anterior. Forma en cambio el borde izquierdo del corazón y da el choque de la punta, que es un latido sistólico situado en el quinto espacio intercostal izquierdo a 7 o 9 centímetros por fuera de la línea esternal media y por dentro de la línea medioclavicular. En posición lateral izquierda, la parte anterior está formada por el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la aorta. Y atrás, la aorta, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Quiere decir que la aurícula izquierda está atrás, cerca de la columna vertebral, y no se puede examinar directamente. Solo en situaciones patológicas se insinúa en el borde izquierdo entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, y a veces en el borde derecho, por arriba de la aurícula derecha, formando el doble arco auricular, como sucede en la estenosis mitral. Por encima del corazón se encuentran los grandes vasos: la arteria pulmonar con sus dos ramas, derecha e izquierda, la aorta que sale del ventrículo izquierdo y que forma un arco que va hacia atrás en forma de cayado, de donde emergen el tronco brachiocefálico que da luego la subclave derecha y la carótida primitiva derecha, y después la carótida primitiva izquierda y la subclave izquierda. Luego desciende hacia atrás y abajo, dando la aorta descendente. A la derecha, la vena cava superior, que drena en la aurícula derecha, como lo hace la inferior, y en la aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares. Como vemos en esta imagen, el corazón se encuentra cubierto por el pulmón. Solo una parte del ventrículo derecho queda al descubierto, contactando con la pared anterior del tórax. Si miramos el corazón desde arriba, previa remoción de las aurículas y de los grandes vasos, descubrimos los orificios valvulares, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, llamadas así por parecerse a una semiluna, o sigmoideas por parecerse a un sigma del alfabeto griego, y las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. En la cara anterior vemos a la izquierda la válvula pulmonar con sus tres valvas, anterior, derecha e izquierda. A la derecha la válvula aórtica con sus tres valvas, izquierda, derecha y posterior. Las valvas con la pared de los vasos constituyen formaciones en nido de paloma. En la parte posterior, a la derecha, el anillo fibroso de la tricúspide con sus tres valvas, anterior, posterior y septal.
y a la izquierda el anillo fibroso de la mitral con sus dos valvas, la posterolateral y la anteromedial. Consideremos una revolución cardíaca en forma de un círculo dividido en 10 sectores, cada uno de los cuales dura un décimo de segundo. La duración total estaría entre 8 y 10 décimas de segundo. La presístole o sístole auricular ocupa los sectores 1 y 2 y normalmente al realizarse no produce ruidos. La sangre es expulsada desde la aurícula a los ventrículos y dura 2 décimas de una revolución cardíaca. Si en este momento se produce un soplo, se llama presistólico y suele presentarse en la estenosis mitral. La sístole ventricular dura la mitad de una revolución cardíaca, esto es 5 décimas. Recordar que en un minuto, esto es en 60 segundos, hay unos 70 latidos término medio. Quiere decir que un latido dura 85 centésimas de segundo. Un latido es igual a 60 sobre 70. La sístole auricular dura 2 décimas de una revolución, esto es 17 centésimas de segundo. Esto es 2 sobre 10 de 85 sobre 100. La sístole ventricular dura 5 décimas de una revolución, esto es 43 centésimas de segundo, es decir, 5 décimas de 85 sobre 100. La duración de su reposo o diástole es igual al tiempo de su contracción o sístole y algo más. La sístole ventricular es silenciosa al comienzo, en los sectores 3 y 4, durante 17 centésimas de segundo. Es en el sector 5 y 6 en que se produce el latido apexiano o choque de la punta y concomitantemente el primer ruido que dura una 17 centésima de segundo, entre 12 y 17 centésimas de segundo. Aparece 2 centésimas de segundo, es decir, 0,02 segundos, después del comienzo del QRS del electrocardiograma y está formado por 4 componentes. Se oye máximo en la punta y, grosso modo, corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, esto es segundo y tercer componente del fono. Durante la sístole, la sangre es eliminada a la izquierda por la aorta, a la gran circulación, y a la derecha por las arterias pulmonares, a la pequeña circulación. Por ese motivo, en el sector 7 ya no hay más ruido, pues la sangre ya se ha eliminado. Si se producen soplos en este momento, son sistólicos y corresponden a la estenosis aórtica y pulmonar y a la insuficiencia mitral y tricuspidia. La sístole o pequeño silencio va desde el primer ruido hasta el segundo ruido. Cuando el corazón está en reposo, está en diástole y va desde el segundo ruido al primer ruido de la revolución siguiente y se llama gran silencio. Comprende los sectores 8, 9, 10. En este momento, la sangre afluye a las aurículas pasivamente para preparar la revolución siguiente sin que se contraigan. Dura 3 décimas, esto es 25 centésimas de segundo de una revolución cardíaca. En medio de este reposo se produce el segundo ruido, que se oye máximo en la base. Dura un décimo, esto es unos 8 centésimas de segundo. Aparece al final de la onda T
del electrocardiograma y está formado por dos componentes que corresponden al cierre de la sigmoide aórtica, A2, y 0,03 de segundo más tarde al cierre de la pulmonar, P2, menos intenso que el A2. Si aquí se presenta un soplo, es diastólico y corresponde a la insuficiencia aórtica y pulmonar y a la estenosis mitral y tricuspidia. Esta imagen repite y esquematiza lo que ya hemos señalado. Arriba se encuentran las curvas del flebograma y abajo una revolución cardíaca. La sístole ventricular, con el primer ruido, que corresponde a la rama descendente de la onda A del flebograma, y el pequeño silencio al valle X. Y la diástole ventricular, con el segundo ruido, que corresponde a la rama ascendente de B y al gran silencio que corresponde al valle Y. A la onda A corresponde la presístole o telediástole. Todos estos fenómenos configuran una curva de presión. Hay que señalar que concomitantemente los mismos fenómenos se producen tanto en el corazón izquierdo como en el derecho, interviniendo las válvulas y las arterias respectivas. Sin embargo, en el corazón derecho, estos fenómenos son un poco más tardíos y las presiones que se producen son menores que a la izquierda. Como consecuencia de este asincronismo, el segundo ruido puede resultar desdoblado fisiológicamente, especialmente en inspiración, pues en este momento aumenta el volumen y la evacuación del ventrículo derecho. Durante la sístole aumenta la presión en el ventrículo izquierdo que se contrae y eyecta la sangre a la aorta, previa abertura de la válvula sigmoide aórtica. En este momento la válvula mitral está cerrada para impedir que la sangre refluya a la aurícula izquierda. Durante la diástole se cierra la válvula aórtica impidiendo que la sangre refluya de aorta a ventrículo izquierdo y se abre la mitral para que la sangre pase de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Lo mismo, como hemos señalado, sucede a la derecha entre pulmonar, tricúspide, aurícula derecha y ventrículo derecho. Durante la diástole, la presión en la aurícula izquierda es mayor que en el ventrículo izquierdo, por lo que la sangre pasa de aurícula a ventrículo, pero es un hecho silencioso. Al final de la diástole se contrae la aurícula, en la presístole, también silenciosa, solo en oportunidades produce el cuarto ruido. Pero inmediatamente se cierra la mitral y se produce el primer ruido. La presión en el ventrículo izquierdo va en aumento y cuando supera la auricular se abre la válvula aórtica y la pulmonar y se produce la eyección a la aorta y a la arteria pulmonar. Este fenómeno es silencioso. Solo a veces se produce un clic protosistólico. A medida que aumenta la eyección, disminuye la presión en el ventrículo izquierdo y cuando llega a ser menor que en la aorta, se cierra la válvula aórtica y la pulmonar. Se produce el segundo ruido y el corazón entra en diástole. Durante la diástole, disminuye la presión en el ventrículo y cuando es menor que en la aurícula, se abre la válvula mitral y tricuspidea y pasa sangre de aurícula a ventrículo. Este fenómeno también es silencioso y solo en algunas patologías puede producirse un chasquido de apertura. En oportunidades puede producirse un tercer ruido en protodiástole, máximo en la punta, que dura más de 0,06 a 0,08 de segundo y que se presenta una 0,14 de segundo después del segundo ruido
aórtico o 2A. Consta de 3-4 oscilaciones y se debe al lleno ventricular rápido pasivo. Por su estructura, el corazón produce solo ruidos y raramente sonidos. Estos ruidos son agudos y graves. Los agudos son los de alta frecuencia, esto es, de muchas vibraciones por segundo. Y los graves son los de baja frecuencia, de pocas vibraciones o ciclos por segundo. La auscultación comprende primero, segundo, tercero y cuarto ruidos. Los ruidos agregados, es decir, clics, chasquidos y frotes, y los soplos, sistólicos, diastólicos, continuos. Como se sabe, el estetoscopio biauricular más simple consta de una membrana y de una campana. Con la membrana se auscultan mejor los ruidos de alta frecuencia, por lo tanto, los ruidos o tonos, los clics, los chasquidos y los soplos diastólicos de insuficiencia aórtica y pulmonar y los sistólicos de insuficiencia mitral y tricuspidia y los de la comunicación interventricular. Para oírlos bien, la membrana debe aplicarse con fuerza, tanto que deje la marca del anillo sobre la piel. Los soplos de estenosis aórtica y pulmonar pueden oírse tanto con membrana como con campana. En cambio, con campana se oyen bien los ruidos de baja frecuencia, es decir, tercero y cuarto, los galopes, los soplos diastólicos de estenosis mitral y tricuspidia, llamados retumbos o rolidos, y el soplo de insuficiencia pulmonar congénita. A diferencia de la membrana, la campana debe apoyarse suavemente sobre el tórax, teniéndola con el pulgar y el índice y parte del medio, porque la otra parte de este debe apoyar sobre la piel para poder detectar al mismo tiempo el latido del corazón y poder así compararlos con los ruidos que se auscultan. Para que la auscultación se realice correctamente, debe tenerse en cuenta lo siguiente. El largo total del estetoscopio no debe superar los 45 centímetros. Hay que tomar al mismo tiempo con la mano izquierda, estando a la derecha del enfermo, el pulso radial o mejor el carotidio o el choque de la punta para establecer la cronología de los ruidos. El ruido que coincide con el latido del pulso es el primero. También puede reconocerse con el estetoscopio, teniendo en cuenta los caracteres de cada uno. El primer ruido es más intenso en la punta, el segundo en la base. De ahí que algunos lo configuran con la onomatopeya, loop-dub o tam-clac, pues el primero es sordo y prolongado y el segundo breve y claro. También se tendrá en cuenta la duración de la sístole, más corta con respecto a la diástole, más larga. Con una frecuencia menor de 100 latidos por minuto, la relación sístole-diástole es casi 2 a 3. Con una frecuencia superior a 120, la relación es 1 a 1. Y la diástole se parece a la sístole. Por ese motivo, se produce un ritmo llamado pendular o embriocárdico, por parecerse al ritmo fetal, o cuniclocárdico, por parecerse al ritmo del conejo. En este caso, es cuando hay que tomar el pulso carotidio o el choque de la punta. El primer ruido es el que corresponde a ese latido. Otro hecho a tener en cuenta
son las posiciones en que debe ocultarse al enfermo, los focos y las áreas de auscultación y la influencia de la respiración, del esfuerzo y de algunos medicamentos. El enfermo será examinado en decúbito dorsal a menos que lo impida la disnea, y cuando las circunstancias lo decidan, será examinado sentado o de pie y en decúbito ventral antes y después de algún esfuerzo. Son posiciones especiales. La posición de Azulay para el soplo de la insuficiencia aórtica, en la que el enfermo está sentado con las piernas encogidas, los brazos levantados y el tórax inclinado un poco hacia adelante a la izquierda. Para este soplo también puede colocarse al enfermo en decúbito ventral. Una segunda posición de Azulay para los soplos de la punta y el choque apexiano. El enfermo está acostado en decúbito dorsal con las manos detrás de la nuca y las piernas flexionadas a nivel de las rodillas. Y en decúbito lateral izquierdo o de pachón, también para magnificar los fenómenos mitrales y palpar el choque de la punta. Por otra parte, se auscultará tanto durante la respiración tranquila como durante la respiración forzada y la apnea, o después de haberle hecho efectuar un ejercicio y durante una maniobra de Valsalva. Esta maniobra consiste en una expiración forzada con la glotis cerrada. La maniobra de Müller consiste en cambio en una inspiración forzada con la glotis cerrada. Y después de la inhalación del nitrito de amilo, se auscultará durante la apnea, pidiéndole al enfermo que detenga la respiración si concomitantemente hay estertores pulmonares, para poder percibir ruidos y soplos poco intensos y para auscultar los frotes, tanto pericárdicos como pleurales. Se auscultará durante la inspiración, pues al aumentar el llenado de las cavidades derechas se puede exagerar el desdoblamiento del segundo ruido al retardar aún más el componente pulmonar del mismo, aumentar el soplo sistólico de la insuficiencia tricuspidia, hecho que se conoce como signo de Rivero Carballo, o el soplo diastólico de la estenosis tricuspidia, hecho que se conoce como signo de Rivero Carmona. Con la maniobra de Valsalva aumenta el soplo sistólico de eyección de la estenosis subaórtica dinámica o miocardiopatía obstructiva. Al terminar la misma, aumentan los soplos sistólicos y diastólicos tricuspidios y pulmonares. La inhalación del nitrito de amilo aumenta los soplos sistólicos de estenosis aórtica y pulmonar. Además, debe auscultarse en los focos respectivos la zona de irradiación y las áreas de auscultación. Los focos principales de auscultación son el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho sobre la línea paraesternal derecha, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal izquierda, el foco de Herb accesorio del aórtico en el tercer espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal izquierda, el foco mitral en la punta del corazón en el quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea hemiclavicular izquierda, el foco tricuspidio a nivel del apéndice xifoide y a lo largo del reborde external derecho e izquierdo en el mesocardio. Algunos fenómenos se auscultan mejor en el área endoapexiana, en el cuello, en la axila y en el dorso, en el espacio interescápulo vertebral.
En la próxima clase seguiremos con ruidos cardíacos, primero, segundo, tercero y cuarto, ruidos agregados, clics, chasquidos y frotes y técnica de la auscultación.